en el green. Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos ahora desde el Club Campestre de Querétaro en la República Mexicana. Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán y están en sintonía del Universal Deportes Online, este programa en el Green Televisión. A continuación vamos a presentar para ustedes las noticias más relevantes que tiene este deporte en México y en el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos a Golf Internacional en solo 10 minutos por cortesía de Infogolf América. Te saludo, Mauricio Durazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Este recorrido que vamos a hacer por el trayecto del golf internacional, ciertamente muy emotivo en la semana pasada. Y en cierre de temporada, precisamente Victor Hovland se lleva la FedEx Cup en un sistema muy debatido. Le gana a Xander Schauffele, pero pues con esa ventaja establecida con este formato, pues prácticamente hubo un solo campeón, situación que en años pasados no se veía. Pero eso no le quita mérito a Victor Hovland, Mauricio, que se lleva otro honor más en su carrera. No, de ninguna manera. ¿Qué exhibición dieron él y Xander Schauffele? Tirando 62 Schauffele y 63 Victor Hovland el último día en East Lake. Realmente fue verdaderamente impresionante. Sabíamos que iba a ser un duelo entre dos. Los demás ni figuraron. Fue un duelo por el tercer lugar que se quedó Wyndham Clark finalmente. Pero vaya exhibición de este hombre, Alfredo, ha estado tocando la puerta, estuvo en el Masters cerca, en el grupo final con Brooks Koepka en el PGA, cerca en el US Open, está cada vez más cerca de ganar un torneo mayor. Creo que el candidato número uno a ganar un torneo mayor el año próximo, sin duda será Victor Hovland, además del propio Xander Schauffele. Pero qué exhibición, tirando un total de 27 bajo par, contando los 8 bajo par con los que inició. Así que dispararon casi 20 bajo par, él y Xander Schauffele. El triunfo se lo lleva Victor Hovland, ganando en semanas consecutivas, Alfredo. Y realmente es impresionante lo que ha hecho. Tiene 25 años de edad este joven de Noruega. Y así se convierte en el quinto jugador internacional en ganar la Copa FedEx, después de que lo hicieran años atrás. Pues primero Vijay Singh, luego Henrik Stenson, Justin Rose, Rory McIlroy, 3 veces. Y ahora Victor Hovland. Nadie puede negar el ascenso vertiginoso que ha tenido este jugador de Noruega, doble campeón en Mayakoba y ahora pues ya convertido en la antesala de los grandes, Alfredo. Así es, Mauricio. Y en sus inicios, ganador del US Amateur, juega la Copa Ryder como primer noruego, ahora obtiene la FedEx Cup y su sexto título en el PGA Tour, unos números impresionantes de Victor Hovland. Pero sin lugar a dudas habrá que reconsiderar qué va a suceder con el formato que finalmente no deja satisfechos a todos. Exactamente. En esta ocasión el formato no tuvo nada que ver. Victor Hovland fue avasallador y él hubiese ganado de cualquier manera. Pero sí hay que tomar nota de que no es un formato muy atractivo. Es un formato que pues puede ser injusto en ciertas ocasiones. Y además desapareció de un plumazo al Tour Championship, lo cual sin duda es muy lamentable para mucha gente. Así es. Bueno, pues vamos a dar paso al resto de la información. Por otro lado, Vijay Singh en Michigan vuelve por sus fueros, vuelve a ser un protagonista. Este jugador trotamundos de 60 años vuelve a ganar de nueva cuenta en un torneo donde Esteban Toledo finalizó en la posición número 55.
Así es, fíjate que no había yo recordado que Vijay Singh ganó 3 veces el Buick Open en su carrera en el PGA Tour, así que él es muy familiar con esta cancha de Warwick Hills en Michigan, y ahora logra su cuarto título en esta cancha, y pues su primero en mucho tiempo, porque y su primero desde que cumplió 60 años de edad en febrero, este trotamundos. Quizá Vijay Singh pasará a la historia como el jugador que más veces ha pisado una cancha de golf y más torneos ha disputado en la historia. Es un jugador que gozaba de pasar largas horas en la práctica, jugar muchos torneos y bueno, pues no hay que quitarle mérito a este Vijay Singh en una fecha en que Bernard Langer, cada vez que cumple años, Alfredo, es de cuidado porque cada vez que cumple años Bernard Langer logra alguna hazaña y estuvo muy cerca de ganar en este fin de semana. Estuvo a 3 golpes de Paul Goyros ahí en el Ally Challenge. Después de 2 rondas, en la ronda final solamente logró el octavo lugar, pero Langer cumplió ya 66 años de edad el fin de semana, así que continúa siendo competitivo este alemán que busca seguir imponiendo marcas. Pero la semana perteneció a este gran gigante de Fiji, un enorme trotamundos que es Vijay Singh, venciendo a Jeff Maggard, ese de swing de seda, allá en Michigan. Esto es lo que pasó en el Champions Tour. ¿Y qué te pareció en Canadá, donde todos los reflectores estaban puestos en Brooke Henderson, la jugadora local? Sin embargo, pues muy hábilmente Megan Kang de Estados Unidos se cuela, se va a un playoff, logra llevarse el título en un evento donde María Fassi no libró el corte. Así, lamentablemente, no participaron ni Albán Valenzuela ni Gaby López. Esto fue en el campeonato, prácticamente el abierto de Canadá, que tiene otro nombre. Pero, en fin, se juega en Vancouver. Brooke Henderson tuvo 2 días malos y realmente, pues, lamentablemente, no estuvo disputando. Es una jugadora, es una verdadera estrella de los links femeniles. Así que el turno perteneció a Megan Kang, quien había estado tocando la puerta. Y finalmente logra un título en la LPGA. Y finalmente también para ella otra noticia muy afortunada es que calificó para la Solheim Cup. Recordemos que es la Ryder de mujeres que disputarán en España. Estados Unidos buscará en este mes traerse de regreso o recuperar la Solheim Cup que les ganó Europa en la ocasión anterior. Megan Kang ganadora, pero pues no sin antes haber pasado momentos difíciles ante Jin Yong Ko, que le empató con un 69 en la ronda final, se fueron a muerte súbita, Ko, lamentable doble bogey en el primer hoyo de muerte súbita, y así Megan Kang finalmente es una triunfadora en la LPGA. Esto sucedió en Canadá, Alfredo. Así es, y bueno, nos vamos a Idaho para platicar un poco del Conferry Tour, donde este jugador Champ Kim arrasa de nueva cuenta, llevándose otra victoria en este circuito, en donde, por cierto, Roberto Díaz quedó ubicado en la posición número 26 y donde se suscita un hecho atípico en este deporte con esta sanción al argentino Alejandro Tosti, que al parecer son problemas indisciplinarios o de disciplina, pero habrá que esperar a ver cuál es la resolución de esta descalificación sorpresiva del argentino. Así es, y realmente ha sido pues sorpresivo para muchos, porque Alejandro Tosti, sin duda, Alfredo, ha tenido una temporada muy exitosa, ha estado ahí consistentemente, inclusive hace pocas semanas gana el Pinnacle Bank Championship, que le aseguró su pase al PGA Tour, ya que estará sin duda entre los primeros 30, pero esta situación de indisciplina y de haberlo suspendido, queremos rápidamente mencionar que el viernes ya aparece como retirado, como WD, withdrawal, un retiro, un abandono del torneo, pero no, fue una suspensión por parte del Conferry Tour que ellos se reservaron pues el derecho de no hacer pública todos los detalles de la suspensión, pero Alejandro Tosti lamentablemente pues con estas incidentes disciplinarios y de altercados tanto con jueces como con jugadores, pues le ha valido esta suspensión que esperemos que solamente sea temporal, porque Alejandro Tosti, repito, ya ha asegurado su tarjeta de ascenso al PGA Tour. Pero como se da, ha dado en reiteradas ocasiones de ganadores en semanas consecutivas, como fue el caso de Victor Hovland, el caso de Lucas Glover, que también ganó en semanas consecutivas, ahora es Chan Kim, un 8 veces ganador en la gira de Japón, que ahora impresionante porque con su juego está llegando a la cúspide justamente en el momento oportuno. Cierra con 64 golpes,
gana con un 28 bajo par increíble. Y también hay que mencionar el 59, Alfredo, que dispara David Koecher, que antiguamente ganó en el Bosque, ahí en México, como parte del torneo del Korn Ferry Tour. David Koecher queda en segundo lugar, disparando un 59 en una cancha par 71, es decir, 12 bajo par. Y pues esa hazaña fue opacada por la grandeza de Chan Kim, que logra tirar 28 bajo par, le gana por 2 golpes en Boise, Idaho. Esto es lo que sucedió en el Korn Ferry Tour, ya como parte de las finales, de cara a ver quiénes son los que finalmente ascienden a la PGA Tour. Y ahí mismo también en Idaho se llevó otra etapa más del Epson Tour, donde Fernanda Lira terminó en la posición número 37, Regina Plasencia puesto 61, Isabela Fierro no logró pasar el corte, pero la que sí se llevó muy bien el playoff fue la china Ru Yen. Así es, esto fue también en Idaho, pues como parte del Epson Tour. Lamentablemente Isabela por un golpe no libró el corte, que venía con una racha de cortes pasados y muy buenas finalizaciones, pero el caso es que hubo 2, Regina Plasencia y Fernanda Lira, que tuvieron mejor actuación, esto como parte del Epson Tour. Así que esta, Mauricio, es la actuación de las mexicanas. ¿Qué tenemos esta semana? Descanso en el PGA Tour, obviamente acaba de terminar el FedEx Cup, descanso en Korn Ferry Tour, reaparecerán próximamente, y también en el Champions Tour. Solamente la LPGA juega en Portland, y veremos la reaparición de Gaby López y de Albán Valenzuela en un torneo donde Andrea Lee, que también hizo el equipo de la Copa Solheim, estará defendiendo su título. Es lo que tenemos esta semana, receso prácticamente en todo lo que es PGA Tour, Alfredo. Mauricio Durazo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Golf Internacional en solo 10 minutos por cortesía de Infogolf América. Amigos de Infogolf Televisión, Infogolf América, es un placer saludarlos y tener en esta ocasión a un invitado de lujo, un gran amigo, Rogelio González, nacido ya hace más de 80 años en Medellín, Colombia, y actualmente con toda la energía trabajando en lo que más le gusta de este deporte. Rogelio, te saludo hasta Medellín, ¿cómo estás? Para mí un placer estar en tu programa y felicitarte, porque yo sé que es un impulsador del deporte mexicano. Muchas gracias, así Rogelio. Así que para mí es un honor. El honor es para mí hablar con una leyenda de este deporte, alguien que ha querido al golf toda su vida, y para muestra un botón, vas a cumplir casi 82 años ahora en diciembre. El 14 de diciembre cumplo 82 años. Y sigues tan activo como siempre. ¿Cómo te inicias, Rogelio González, en este mundo del golf? ¿Hace cuántos años y en dónde, en qué clubes has estado? Yo me inicié en el Club Campestre de Medellín en 1953 como cadi. Llegué al centro, al Club Campestre, al Club Social Deportivo más importante de Colombia para mí, el Club Campestre, donde mis primeros pasos los hice como cadi, y tuve el honor de prestarle mis servicios de cádiz a las grandes personalidades de la época en Medellín. Y del Club Campestre solo tengo agradecimientos, porque yo me he considerado que soy un hijo de los socios del club, porque allí me formaron, allí crecí, y todo lo que soy fue el aprendizaje de esa parte social deportiva como es el Club Campestre de Medellín. Rogelio, y además te ha tocado dirigir a grandes profesionales, uno de ellos Camilo Villegas, en su paso por los circuitos internacionales, el PGA Tour, y también recientemente a Nicolás Echavarría. Bueno, hablar de Camilo Villegas y hablar de Nicolás Echavarría para mí es un honor y un placer. Pues yo los he considerado no como mis discípulos, sino como otros hijos. Y he tenido el honor de haber formado los más grandes golfistas de Colombia. Y sigo haciendo nuevas generaciones, y he trabajado con niñas
que se han graduado en los Estados Unidos, como Aileen Vargas, Carolina Llano, las Navarro, en fin, un poco niñas, Mónica Tamayo, que ya son profesionales de golf. Mi vida ha circulado en el deporte del golf y más en la rama infantil. Me encanta trabajar con los niños. Yo tengo dos clases de personas que me llenan el alma, que son los niños y las personas adultas. Yo he tenido el honor de darle clases a gente de 88 años. Entonces, ver un niño de 7 años pegarle bien a una bola y un señor de esa edad hacer un buen swing con buena tecnología, para mí es un orgullo. Claro, Rogelio. ¿Y cuál podría ser la clave para mantenerse a esos casi 82 años? ¿Cuáles son los tres consejos que tú mencionas para tener una vida longeva, para disfrutar de este deporte y seguir tan apasionado como lo ha sido siempre? Mira, yo diría que para tener una vida larga y sana, lo primero que tiene que hacer es cuidarse físicamente en su alimentación, no ser vicioso del trago y vicios, tener una vida ejemplar, comer muy bien y estar siempre atento a dar más de lo que tú puedes darle a todas las personas que circulan a diario por tu vida. Rogelio, ¿qué opinas de todo el movimiento actualmente del PGA Tour, del LIV Golf, que finalmente es un contrapeso? ¿Qué opinas tú de lo que estamos viviendo, por un lado, en este tenor, por otro lado, mira, camada de jugadores colombianos, latinoamericanos, argentinos, mexicanos, que están cada día más protagonistas en las grandes ligas? Don Alfredo, para mí es un placer tener una tertulia de gol, porque eso es, diría yo, que es una tertulia de gol con una persona que conoce tanto del deporte. Mira, hablar del golf antiguo y hablar del golf actual, hay mucha diferencia, pero yo diría que las viejas glorias del deporte y los deportes comparados con los nuevos deportistas de la actualidad, con tantas ventajas que tienen ahora, tantas ayudas, tantos implementos, tan buen material como los palos de golf, los greens, los campos, toda una belleza, las trampas de arena. Pero yo sí quisiera ver jugadores de la actualidad que hubieran logrado hacer los scores que mis viejos compañeros de golf del mundo hicimos, con palos totalmente inadecuados, y ver uno la tecnología que existe ahora, los palos, las varas, las pruebas que hacen, todo se ha vuelto más una tecnología que habilidad de las personas. Ahora el golf es a base de técnicas y de preparación física. El golf, como el fútbol y todos los deportes que yo siento que fui un pionero del golf de Colombia, y poderte decir que el golf colombiano es herencia del golf argentino. Yo diría que los argentinos fueron los gestores de todos nosotros y de la generación después que fallecieron todos estos señores. Quedó, y la nueva generación que viene tiene más oportunidades que las que teníamos nosotros. Y esa es la diferencia que existe en todos, en la parte técnica, psicológica. He disfrutado mucho de haber representado a Colombia 8 veces la Copa del Mundo y poder jugar con el equipo mexicano en varias veces, varios torneos. Y desde Niklas Palmer, Gary Player, Richie Rodríguez, Lee Triviño, todas esas grandes estrellas, Antonio Cerdá, Roberto de Vicenzo, Cacho Ruiz, todos, Fidel de Luca, y he visto pasar, como decimos los colombianos, mucha agua debajo del río, debajo del puente. Entonces, qué belleza poder decir que yo
tuve la suerte de jugar con Sam Smith y con Arnold Palmer, Nicklaus, Greg Norman, Severiano Ballesteros, lo más grande del golf de la vieja guardia. Y yo diría, que el jugador más grande que yo vi en la historia, un ídolo latinoamericano, se llamó Roberto De Vicenzo. Chichi Rodríguez me decía a mí que él no había visto un golfista más completo y mejor compañero y más educado y más respetuoso que Roberto De Vicenzo. Para mí es mi ídolo. Rogelio, y con todo lo que has vivido, con toda la evolución de la cual hablas, de la habilidad de antes con la tecnología y habilidad y trabajo de gimnasio de ahora, pero finalmente de lo que estás también enfocado es a promover esos valores y pilares de vida que te da el jugar golf entre las nuevas generaciones, porque para que se enganchen con el deporte tienen que aprender esta serie de valores, esta serie de pilares de vida que solamente te da jugarlo, y que esto los hace ser mejores seres humanos. Y también, ¿qué mensaje le mandarías tú a las nuevas generaciones con toda la experiencia que tienes a cuestas acerca de este deporte? Mira, don Alfredo, yo, aparte de ser golfista profesional, me ha dado una pasión muy grande porque he dictado 49 conferencias que se llaman Ejemplo de Vida, Amor por el Trabajo y Coaching en Formador de un Campeón. Es muy lindo hablar la historia y el principio de Rogelio González como de otras personas. Y poderle decir a toda la familia golfística del mundo, y en especial la generación nueva, los niños, mostrarles tantas oportunidades que Dios le da a un golfista. No se pueden imaginar que a través de unas clases de golf, educar a un niño, porque se llama formación, y educarlo en una universidad a través de un deporte y dedicarse a ser un jugador profesional en muchos deportes, porque yo diría que una de las formas de que la gente o la juventud o la clase media pueda sobresalir es a través de un deporte. Y los niños tienen todas las oportunidades del mundo, no solamente jugar un deporte, sino llegar a ser unos grandes ejecutivos, ejemplos de vida y unos millonarios. De modo que yo diría, como todos los deportes, porque la gente que hace deporte está sana, el deporte del golf requiere de preparación física y mental, mucha dedicación y práctica. La persona que quiere ser bueno tiene que sacrificarse mucho, no rumbear, mejor dicho, llevar una vida sana. Te quiero decir una cosa, que de los países donde yo fui a jugar, que más me ha gustado es México. México, como dice México lindo, es el país del turismo, que saben manejar el turismo y la gente que visita su pueblo. Pero sí te quiero decir que a todos los amigos míos mexicanos, como Ernesto Pérez Acosta, Carlos, el señor Jesús Chaín, un gran señor amigo mío que jugó por México como profesional siendo amateur, y muchos jugadores mexicanos con quien yo compartí, mejor dicho, ¿cómo le parece Víctor Regalado? ¿Cómo no? Conocí a Víctor Regalado, era amateur y jugó conmigo un torneo internacional en Barranquilla. No, Candelario, muchos, muchos jugadores, los Serna, mejor dicho, para ellos un abrazo, porque los admiro mucho y tuve el honor de tenerlos en mi casa aquí en Medellín, porque traía 10, 12 profesionales mexicanos a que nos dieran una cátedra de golf. Y Ernesto Pérez Acosta, un señor y un jugador, el señor, yo me acuerdo que ganó en la Quinta California la Copa del Mundo individual.
A todos los mexicanos un abrazo, los quiero mucho, tienen un pueblo maravilloso, la comida y la música me mata. Un abrazo, don Alfredo, y gracias por darme esta oportunidad. Al contrario, querido Rogelio González, un placer para mí hablar con la leyenda del golf colombiano. Muchísimas gracias y estoy seguro que el cariño es recíproco para toda la gente que te quiere y te admira. Gracias y un abrazo hasta Colombia, estimado Rogelio. Amigos de Infogolf Televisión, me da mucho gusto saludarles y saludar en esta ocasión a Diego Castellanos como parte del comité organizador del segundo torneo de golf de Exatec del Tecnológico de Monterrey, Región Ciudad de México. Diego, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa. Es un placer. Diego, como golfista sabemos perfectamente el alcance que tiene este deporte. Uno, para conocer amigos, para hacer relaciones públicas, pero también para divertirse y ayudar a una gran causa, como es el caso de este torneo. Platícanos el segundo torneo Exatec. ¿Para quién va directamente este beneficio que está haciendo esta institución? Sí, claro que sí, Alfredo. Mira, yo digo que juega golf, diviértete y ayuda al programa 10 del mañana, pues es la combinación perfecta, ¿no? Con la inscripción a este torneo, como bien lo dices, estás aportando a la educación a través del IDES del Mañana, que es el programa del Tecnológico Monterrey, en donde pues beca al 100% a estudiantes talentosos y sobre todo de bajos recursos que en otras circunstancias pues no podrían acceder a educación de calidad. Y pues estos alumnos tienen una característica de que impactan muy positivamente a su comunidad y pues bueno, es cumplir el sueño de estos chicos de poder estudiar su carrera universitaria en el TEC. Y además, como mencionabas previamente, ya son más de 10 años, entonces ya hay la situación de los exalumnos. Entonces, está muy interesante porque vieron nacer el proyecto y ahora ya tienen exalumnos. Sí, de hecho, sí, también quería aprovechar para comentarte que también el Tecnológico Monterrey en este mes de septiembre y de este año 2023 cumple 80 años y estaremos pues también en este torneo celebrando ese aniversario y pues durante este tiempo hemos compartido valores y principios con más de 340,000 egresados de la institución y pues esto ha llevado al TEC a todas partes del mundo, tenemos egresados en cada rincón del planeta y pues esto es muy importante porque suma nuestro propósito como institución, que es transformar vidas. Claro. Oye, ¿y qué mejor oportunidad de hacerlo que en uno de los campos de golf más atractivos, cercanos a la Ciudad de México, como es Paraíso Country Club, allá en Zapata, Morelos, uno de los mejores clubes de este estado, que es muy, tiene una empatía muy importante y va a recibir a este torneo ya muy próximamente, Diego? Sí, pues como tú bien lo mencionas, es un campo, es increíble. El escopetazo de salida será a las 9 de la mañana, pero desde las 7:30 de la mañana pues vamos a poder estar conviviendo y pues a lo mejor algunos practicando en el range un par de tiros, ¿no? Viernes 1 de septiembre, buena manera de comenzar el mes de septiembre, en la recta final del año y seguramente importante mencionar a los patrocinadores que están dando respaldo a este torneo entre los principales, Diego. Sí, claro, es un esfuerzo que siempre hacen los patrocinadores y gracias a ellos pues son que podemos lograr torneos tan importantes como este. Te menciono como patrocinadores centrales Telcel Empresas, AXA Seguros y Raspberry. Y bueno, adicionalmente también hay empresas que generosamente se suman a este evento para contribuir con la experiencia, con regalos y demás, ¿no? Para hacer más robusto este torneo. Diego, ¿para quién va dirigida esta invitación? Sabemos que, bueno, básicamente, pues para los alumnos y exalumnos del TEC, pero seguramente con esta labor altruista, la invitación es para todo el mundo. Sí, correcto, la invitación es abierta a todo el público, la realidad es que, pues es un torneo que ya, como bien dices, ya tuvo una primera edición, que tuvimos muy buena participación, es un torneo en donde, pues la experiencia hay que vivirla, los invito a que puedan acompañarnos, y si eres golfista, te gusta ayudar, y además, pues, tienes este sentido humano, y quieres conocer más gente como tú, que le apasiona el deporte, te esperamos. Diego, ¿dónde y cómo pueden inscribirse aquellos interesados en participar? Y platícanos un poco de los premios que va a haber para este torneo. Pues bueno, las inscripciones ya están abiertas, es una inscripción en línea, ahí les vamos a dejar el póster donde viene un QR,
y ahí en base a, este, a ese QR se pueden inscribir. Es en base, los participantes son en foursomes, hay foursomes Exatec y no Exatec, o pueden ser combinados. Y bueno, pues tenemos también una gran cantidad de premios. Tenemos los primeros Hole in One de los pares 3, todos tienen premio, un coche último modelo, y bueno, más sorpresas que estamos preparando para ustedes. Qué bueno, pues una invitación de tu parte, Diego, como miembro del comité organizador de este segundo torneo de Exatec de Región Ciudad de México, próximamente 1 de septiembre, Paraíso Country Club en Zapata, Morelos, una invitación de tu parte para jugadores, para patrocinadores, porque todavía hay tiempo cuando de ayudar se trata. Es correcto, te agradezco por el espacio, dar la exposición al golf y también por poder darle la oportunidad a tu público de enterarse de torneos tan relevantes y también recordarles que este torneo forma parte de una gira nacional de Blue Open Exatec que comenzó en Puebla y va a terminar en Chihuahua, pero es un total de 3 eventos en esta gira y dentro de esta gira los ganadores tendrán la oportunidad de ir a Acapulco a medirse con los otros ganadores de los torneos de la gira para demostrar quién es el equipo ganador del país. Quiere decir entonces que este es un esfuerzo nacional, el objetivo es nacional, es involucrar a través de este deporte a las personas, alumnos y no alumnos del Tecnológico de Monterrey, para que ayuden a una gran causa, Líderes del Mañana. Es una gran iniciativa con 10 años ya de existencia, en donde seguramente se va a seguir sumando más y más, y más cantidad de gente, Diego. Eso esperamos, que sea un torneo que vaya creciendo año con año. Y bueno, pues siempre es una buena oportunidad para hacer networking, reencontrarte con tus compañeros de profesión, y bueno, pues conocer personas con tu mismo interés y que tienen ese compromiso también por pues llevar a la educación a otro nivel, ¿no? Y a todo esto, ¿cómo está el juego de Diego Castellanos ahora? Pues ahorita está un poquito guardado en la alcoba, pero vamos a ponerlo a punto, vamos a desempolvar esos bastones y volver a tirar para poder jugar con el field que de jugadores que normalmente es muy bueno, siempre se apuntan jugadores de gran nivel, así es que no creo que sea la excepción y vamos a ponernos a entrenar, Alfredo. Claro, además, Diego, se va a jugar bajo el formato Scramble o Agogo, que es un formato muy amigable, es un formato por excelencia de convivencia más que competencia, aunque la va a haber, evidentemente, pero esto permite que las personas vayan a ayudar a una gran causa y reciban prácticamente gratis un torneo de golf, porque las condiciones de la competencia lo van a dar para que la gente se divierta y pase un gran día entre amigos, con el sol de Morelos, con la calidez de toda la gente del comité organizador. Sí, lo dices muy bien, esperemos que no me vayan cargando los demás jugadores, pero sí, es un formato muy noble, el agogó siempre pues, permite ¿no? esta convivencia, esta camaradería, y claro, por supuesto, es un gran escenario Morelos para poder conjuntar todo esto, ¿no? Bueno, amigos, pues él fue Diego Castellanos. Diego, me despido de ti, espero que el torneo sea todo un éxito, y que en los últimos días vengan el cierre ya de las inscripciones para un torneo exitoso, porque la causa bien lo merece. Me despido de ti con mucho gusto, estimado Diego. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Continuamos con más en InfoGolf Televisión.